Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seto, un nuevo vídeo de Warcraft 3, Reign of Chaos, continuando la campaña de los muertos vivientes, la senda de los malditos. Y si recordáis, hicimos en el capítulo anterior, el capítulo 3, en el Reino Eterno, entramos en Kel'Thalas por todo lo alto, matamos a Sylvanas. Y hoy vamos al capítulo 4, la llave de las tres lunas, que es la otra llave que nos falta para entrar en Kel'Thalas y masacrar a todos los elfos y llegar a la Fuente del Sol. Así que vamos a ello. Capítulo 4, la llave de las tres lunas, algo más tarde al otro lado de la puerta del Elfan Ruinas. Joder, qué hostias de hartas, macho. Aunque como paladín daba muchísimas más hostias. El cambio no le ha servido una mierda. Has logrado atravesar esta puerta, maldito carnicero, pero no lograrás atravesar la segunda. La puerta interior de Silvermoon solo puede abrirse con una llave especial. Y no la obtendrás jamás. Estás perdiendo el tiempo, mujer. No puedes evitar lo inevitable. ¿Crees que estoy escapando de ti? Por lo visto, nunca has combatido contra elfos. Maldita sea esa mujer. Tenemos que encontrar una forma de cruzar el río. Pues hay que encontrar una forma de cruzar el río. Pisad con cuidado. Reunir los tres cristales de la luna. Muy bien. Nerubianos. Por fin. Por fin. Vale. Frostmourne está hambrienta. Lorartas, nuestras fuerzas no pueden atacar a las bestias voladoras. Hay que hacer algo antes de que nos incineren. No temáis. Pues echarle la red. Los demonios de la cripta pueden derribarles. Les echamos la red. Y fuera. Vale, pues hay que buscar una mina de oro y demás, que la hay aquí, así que cojonudo, construir una necrópolis y empezar a funcionar. Vale. Mi destino está sellado. Vale, vamos a poner aquí la mina de oro. No se puede usar todavía. Y vamos a explorar un poquito con arzas y con un par de nerubianos de estos, de demonios de la cripta. No sé si son nerubianos, me imagino que sí. Pero me imagino que... No sé si son... ¡Hombre! Dirigible Zeppelin. Nos los regalan así de gratis. Vamos a ver. Que por aquí un poblado, ¿verdad? Uy, 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 uy. Mucha tela aquí, ¿eh? Muchos amiguitos. Necesitamos más fuerza. Así que yo creo que nos podemos llevar a todos. Y atacar esa primera base. De aquí podemos comprar algo. Escapadores y dirigibles. No está demasiado bien. Si hubiera un Shredder, lo compraba de fijo. Para talar madera como si no hubiera un mañana. Vale, vamos a arrasar las casas de los elfos. Vale. No hay problema. Pasa es que tienen unidades de los humanos que son muy duras, como los soldados rasos. Y las arqueras también son tela. Nos están dando bien aquí, ¿eh? Vale. Vaya, que seguramente podamos con ellos, pero... Nadie sobrevivirá.
Nos están dando muchos palos, ¿eh? Vamos, que con Arza seguramente nos lo podamos hacer. El carro de despojos está ahí también tocando los cojones. También es que Arzas está, aunque sea muy mierda siendo caballero de la muerte, que no es tan bueno como siendo paladín, sigue siendo aceptable. A mí no me mangonea nadie. Vale, un altar de la oscuridad, por si acaso. Zigurat. Vente por aquí. Necesitamos cripta. Ay, necesitamos más oro. Y oro, por aquí. Y nos han roto el carro de despojos. Vaya, hombre. Me voy a tener que pirar, tío. Me voy a tener que pirar teniéndolos así de reventados ya, ¿eh? Vaya, que me voy a tener que pirar. No me ha salido bien la jugada. Hemos ido muy al límite. Necesito más unidades. Necesito más unidades. Vale. Vamos a actualizar esto ya, porque nos va a venir muy bien ahora después. Tenemos ese figurat ya completado. Vamos a coger a un amiguito de estos. Es que son muy caros los edificios de esta gente, tío. Son muy caros. A ver si puedo sacar una cripta cuanto antes. Exigimos más madera. Más madera, tío. Más madera, tío. Solo deseo ser. Hay que sacar la cripta para sacar necrófagos. Si no, no se puede sacar madera. Sí, señor. Obedezco con gusto. Si no, estamos bien jodidos. Un cementerio por aquí. Está sellado. Y nada. Vale, Arzas lo tenemos aquí, el pobre. Tenemos que ir luego aquí y luego aquí. O sea que esta misión igual nos lleva un rato. Igual nos lleva un ratito. Pero vamos. No creo que sea muy complicada. En cuanto pueda sacar abominaciones. Bueno, abominaciones no puedo. Pero con unos cuantos neque. ¿Cómo se llaman? Joder. Los que invocan a los muertos estos. Con esos podré hacerlo bien, yo creo. Más madera. Hay que sacar madera. Necesitamos necrófagos para ello. Habla estúpido. Así que vamos a poner Arzas por aquí. ¿Qué pasa ahora? Si os fijáis, sigue teniendo los ojos azules en el retrato, Arzas. Qué curioso. Vale, necrófagos. Más necrófagos. ¿Qué pasa ahora? La verdad es que son una mierda. Los muertos vivientes son muy mierdosos, tío. No me gustan nada, son muy mierda. Pero nada de nada, o sea, cero. Es que prefiero jugar con cualquiera de las otras tres razas antes que con ellos. Estoy deseando acabar la campaña de esta gente. Porque, oye, pasan cosas importantes. Pero no son de mi agrado jugar con ellos. Pasan cosas importantes en la campaña, pero ya os digo que no me gusta demasiado. No me jodas. No me jodas. La que me han liado en un momento. Esto no ataca. Vaya, que tengo que mejorarlo para que ataque. Vale, vamos a ver si nos podemos cargar esta peña. Porque, madre mía, ya encima me atacan. Ya sin pudor ninguno, ¿eh? Ya se ven poderosos y dicen ahora mismo. Vale. Uf. Hay que mejorar las salas. Hay que pasar de tier, pero ya. A sacar madera, compañeros. Venga.
Hay que sacarlo ya. A mí no me mangonea nadie. Bueno, tenemos los cepelines aquí, ¿no? Así que vamos a atacar primero este, que lo tenemos ya a la mitad. O sea, está hecho a la mitad, básicamente. Y es que valen un pastón los necrófagos para la mierda que hacen. En fin, es que es una mierda de raza, tío. Los no muertos son muy mierdas. Son muy, muy mierdas. No me gustan nada. Vale, entregad la maderita. Vamos a sacar un par de ellos. Es que valen 140 de oro y tienen puntos de resistencia a 330. Y es que son muy mierda, tío. Son muy mierda, muy mierda. Y claro, para esto, pues, chico, pues sacas otro tipo de unidades, ¿no? Aquí necesitamos a uno más, a un acólito más. Y es que además tardan en salir, ¿eh? O sea, vaya, no tardan tanto como los Grunt, pero es que los Grunt son muy buenos. Pero aún así, joder, dan pereza de jugarlos. Vamos a sacar más figuratas. ¿Qué ordenáis, señor? Por aquí. La verdad es que esta campaña, ya os digo, y misiones como esta son, se me hacen muy coñazo. Pero muy, muy coñazo. Se me parecen las más coñazo de toda la campaña. Pero luego las de las Elfos de la Noche están bastante matizadas. Están muy bien esas misiones. Con Illidan y con Malfurion y demás. Esas están cojonudas. Y las de los humanos ya las habéis visto y están bien, están bastante bien. Y las de los orcos también son entretenidas. Son un poco más complicadas, pero están bastante bien. Las de los elfos también son complicadas, ¿eh? Las de los elfos nocturnos son complicadas. Va en aumento la dificultad de la campaña. Venga, a sacar oro, campeón. Figurats. Conseguimos un montón de madera, pero de oro nada, tío. Demonio de la cripta. Que para derribar las aéreas. Vamos a ver si mejoramos los figurats. Más oro necesitamos, vaya hombre. ¡Ey! Ha subido el nivel, Arthas. Vale, eliminado. Ha subido un nivelito. Eso es bien. El durmiente se ha despertado. Qué graciosos son los no muertos y sus frases. Buah, templo de los no muertos. Para sacar los nigromantes cuanto antes. Obedezco con gusto. Y después, sí, una casa de la tortura, aunque sea solo por los carros de despojos. Unidades de asedio un poquito, aunque no podamos sacar abominaciones. Bueno, pues sacamos carros de despojos, ¿sabes? Es que las abominaciones, de verdad, son, me parece, la mejor unidad que tienen los no muertos, o de las mejores. Son como los caballeros de los humanos, son la puta clave. Vale, vamos a mejorar también la defensa de los necrófagos. What's up? Para que puedan aguantar un poquito más. Vamos a mejorar este figurat. Porque al ser torre de espíritu, pues ya tocan los cojones cuando te atacan la base. Y tiene pinta de que me van a seguir atacando. Así que voy a ir a, uf, si es que si me llevo a todos, voy a llevarme a estos. A atacar lo que queda de la base de allí. Vale. Frostmourne está hambrienta. Vale. No son muchos, pero bueno, yo creo que servirán. Espero que no hayan sacado muchas unidades. Vale, una arquera. Un arquero, es un Dragonhawk. Han sacado unidades, han sacado. Han sacado gentecilla.
Pero vamos, podemos con ellos sobrados, creo. Aquí hay un Dragonhawk tocando los huevos. Estos Dragonhawk los sacaron luego en la expansión. Solo salen aquí en... Creo. Que solo salen aquí en... En la campaña esta, en estas misiones. Vaya, no creo, creo que no voy a poder, ¿eh? Voy a sacar carros de despojos, que probablemente es lo que nos falte por allí. Y necrófagos. Macho, ¿cómo aguantan los Dragonhawk? Encima vuelan, tío. ¿Por qué nos morís, tío? Voy a esperar a aguantar con arzas aquí hasta que lleguen los carros de despojos. Buah, aquí hay un laboratorio goblin, ¿eh? Ojo, 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 que saco unos zapadores aquí y les reviento. Mira, ¿ves? Les revienta bastante. Un zapador. Con un par de ellos, yo creo que... Vale, y por aquí. Y el otro de mis... aquí. Voy a sacar al otro y ya me cargo el cuartel este. Vale, ya por lo menos me salen más unidades, tío. Aquí hay más mierda. Dragonhawk y todo el tema. Y me están atacando aquí el poblado ahora. Joder. Qué pesados. Vaya que con los zigurats y eso pues podemos hacérnoslo. Y por aquí. Vale, yo creo que con los figurats nos los vamos a cargar, pero... Ahí ya. Pero han tocado la moral, ¿eh? Han tocado la moral bastante. Vale. Aquí tenemos entonces estas cositas. Voy a echar... No, espiral de la muerte, no. Pacto mortal con este. Los voy a matar para que Arthas recupere vida. Y vamos a destruir esto. Ya viene a tocar los cojones el Dragonhawk, tío. Qué pesados. Vale. Cristal de luna. Ya tenemos uno. Nos faltan las otras dos. Efectivamente, Kelty. Yo no lo habría dicho mejor. Vale. Nigromantes... Sí, Nigromantes sí, Pisad con cuidado. Pero vaya, que nos han dado... Vamos a echar un... Vale, yo creo que aquí si aterrizamos bien... Podemos hacer un ataque relámpago. Aquí tiene pinta de estar más defendido. Aquí no les hemos reventado del todo, pero con el cristal nos vale. Vale, más necrófagos por aquí. Esto lo vamos a mejorar, porque sin mejorar tampoco hace nada. Y vamos a ver si sacamos nigromantes, que nos pueden hacer muy bien. No puedo sacar más unidades, aparte de estas, ¿verdad? No. A ver, me han dado el... ¿Dónde están? Los demonios de la cripta, que ahora sacaré alguno. ¿Dónde está Arthas? Que son muy pesados esta gente. A tomar por culo el pollo. Son muy pesados.
Muy pesados, muy pesados. Vamos a reparar estos edificios. Obedezco con gusto. Demonios de la cripta y necrófago. No tenemos a nadie dentro de ninguno de los dos, ¿verdad? No. Vale. Para adentro. Di que sí, Arzas, que a ti no te mangonea nadie. No seas más pesado, chico. Vamos a ver si podemos hacer ataque aquí. Aquí hay elfitos. Vamos por aquí. Este acólito ya ha reconstruido eso. Joder, tienen aquí a los zeppelines estacionados. Nos la jugamos, nos la jugamos, nos la jugamos. Está Sylvanas, nos la jugamos a muerte. Pero a muerte nos la estamos jugando aquí. A mandar los zeppelines a tomar por el culo. Vamos a destruir a Sylvanas porque no la matamos entonces aún. Vale, vale. Vamos a ver si nos cargamos este... Mientras dejo aquí distraída la peña. Aunque creo que me van a reventar. No atraigo a todos, vienen algunos. Pero es que los... Voy a cargarme al Heller, tío, que me está tocando la moral lo que no está escrito. Vale, yo creo que ahora ya Arzas puede con ellos. Voy a sacar oro. Más oro necesito. ¿Esto cuánto mana necesita? Uf. Aquí me ataca la puta torre de los... Ya me revientan. Me revientan a Arzas, me lo revientan. Vale. Ahora han reventado. Arthas, el caballero de la muerte de nivel 5, ha muerto. Otra vez. Vale, más necrófagos. Y ahora voy a sacar nigromantes y carros de despojos. Es que debería ir a hacerme con esta mina, tío. Debería, ahora que está débil ese poblado. Es más, voy a intentarlo. A ver qué sale. Porque aquí no les queda mucho. Y esa mina... Uf, muy buena puede ser. 400 arzas, joder. Para lo que hace 400, joder. Ya os digo, era mejor siendo paladín. Vamos a cargarnos el Dragonhawk, que es un mierdón tenerlo dando por culo. Vale. Voy a traer acólitos. Vamos a revivir a Arzas. Y por aquí con más necrófagos. No sé por qué, como que va y vuelve el ataque del demonio de la cripta. ¿Se lo devolverá? No. Solo deseo servir. Pues trae por aquí y monta aquí un campamento. Hay algunas casas de los elfos aquí, pero vamos. Sin problema ninguno. Sin problema ninguno. Voy a ver qué tal va todo el tema de la grabación y demás. Que ya sabéis que a mí hay que mirarlo, hay que mirarlo. Vale. Ahí hay un Dragonhawk que probablemente venga luego a tocar la moral. Pero de momento yo creo que traemos al acólito. Si podemos invocar aquí una necrópolis. Y encantar. Bueno, necesito más oro.
van a tocarme aquí más la moral. Vamos, que me los cargaré, supongo, pero... Les voy a bajar los humos. Vaya, que ya se los han cargado, pero... Pero bueno, que le queda Arzas un poquito. A ver si se construye ya la mierda esa, tío. Y puedo atacar desde dos frentes. Porque por aquí es que tienen mucha defensa. Un montón. Un montón. Y aquí me imagino que también. Vale, Arzas está aquí otra vez. Así que lo que vamos a hacer va a ser sacar carros de despojos. Más figurats. Oh, vaya. Esto está todavía en proceso. Vamos a construir figurats aquí. Vamos a sacar nigromantes. Por ahí. A ver si acaba esto ya. Por aquí hay más casas, el Dragonhawk este y tal. Uf, y más elfos, ¿eh? Vaya, y torres y toda la pesca. Cuidadín. Vale, ya hemos infestado esto. Así que genial. Han venido aquí a tocar la moral. Vamos a ver si podemos traer a esta gente. Para limpiar esta zona de una vez. Creo que va a llegar justo a tiempo, ¿eh? Va a llegar, vamos. La invocación se ha completado. ¿Qué pasa? La invocación se ha completado. Joder, por aquí siguen atacando, en serio. Me mejora esto a torres de espíritu para... Vale, yo creo que aquí ya vamos a poder limpiar, claramente. No, el altar de la oscuridad no es lo que yo quiero. Yo quiero aquí el templo de los malditos. Y cripta no puedo sacarla, ¿no? No. Vale, con los nigromantes ya tenemos más facilidad. Bueno, aquí necesitaríamos unos carros de despojos. Y es lo que vamos a hacer. Sacar aquí una casa de la tortura. Y sacar amigueter de estos, carros de despojos. Vale, esta mina ya está. Podemos sacar oro de aquí. Vale, ¿este guerrero qué hace? Vale, ya sacamos oro de dos sitios. Eso está genial. Pero aquí se va a acabar pronto. Muy pronto. Aquí es que... complicado. Sí, está casi vacía, ya lo sé. Ya lo sé. Estas son solo vigía. Esta torre solo vigía. Vamos a cargarnos esas torres. Vale, aquí ya sacamos oro de manera muy locuela.
A ver si se termina ya de hacer la casa de la tortura y puedo atacar con las máquinas de asedio, los carros de despojos. Porque si no, está complicado. La voluntad de la guardia será complacida. La invocación se ha completado. Vale, vamos a sacar un par de ellos. Vale, aquí el amigo Arzas. ¿Esto dónde lleva? Nos hemos metido en un berenjenal sin quererlo ni de verlo. Vale, esta puerta nos lleva como a la otra orilla del río. Ok. Frostmourne está hambrienta. Esto debería ser bueno. Por el revisar con cuidado. Joder, con la torrecita, tío. Vamos a cargárnosla ya. Y voy a... Eso, longevidad, creo que se llama. O longevitud, ¿cómo es? ¿Esto qué es? Longevidad esquelética. Vale, eso nos puede venir cojonudo para que los esqueletos duren más. Que los nigromantes ya sabéis que son la maldita clave. Nah, no me merece la pena sacar a un acólito. Voy a sacar una cripta. Aquí. Arzas, destruye cajas. No hay pociones ni nada. Vamos a avanzar con mis colegas. Vale, se nos ha caído aquí una mina de oro, ¿eh? A ver cómo nos lo hacemos ahora. Aquí hay otra. O sea que... Y la vamos a conquistar en breve. Vale, aquí yo creo que les reventamos sin más, ¿eh? Es que los nigromantes hacen mucho. Convocando unidades hacen muchísimo. Vale, estos se lanzan ahí como kamikazes. Que vaya, mueren igual, así que... Vale. Que vengan y ataquen, sí, total. Joder, han venido a tocar los cojones con Silvanas y todo. Venga, que aquí nos follamos a Silvanas. Vale. A pique el portaaviones. ¿Dónde estaba el...? Ay, no me digas que lo han roto, tío. Mi dirigible, vaya. Tengo el otro aquí, pero bueno. Me molaba tener dos, sinceramente. Vamos a invocar más tronquis. Y más de esto. Y por aquí... más nigromantes que nos han venido de perlas. Más oro. Vamos a mandar a este hombre para acá. Vamos a construir otra base aquí. Otra mina más. Que nos puede venir genial. Vale, estos carros de despojos vamos a llevarlos por aquí y vamos a reventar estas torres. Eso es. Tío, no sé cómo cuerpos pueden destruir una torre. Vaya, que alguna razón tendrán, pero yo creo que es puro sadismo de Blizzard poner ese modelo. Vale, ¿dónde nos lleva esto?
Buah, justo en la retaguardia de esta gente, ¿eh? Buah, 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 buah. Muchísimos Dragonhawk, ¿eh? Vamos a dar retirada. Vale. Han muerto terriblemente, me temo. Vale, vamos a poner los acólitos estos por aquí. Su vida por Ner'zhul. Vaya, que no van a poder pasar, pero... Vamos a encantar esta mina. Aquí se están formando colegis. Es que los nigromantes me parecen una unidad, vamos. Cojonudísima. Vale, vosotros, venid aquí, que también nos vamos a ir para allá. Y vosotros también. Y yo creo que ya vamos a tener un ejército más que decente, ¿eh? Vaya, que aquí siguen generando nigromantes. Cosa que está muy bien, porque son necesarios para la vida en la no muerta, ¿eh? Oye, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ah, vale, que es que hay que pasar ese... Vale, necesitáis el cepelín. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo, troncos, lo entiendo, lo entiendo. No pasa nada. Como desea la sombra. Te has quedado fuera, tronco. Vamos a aterrizarlos por aquí. Aquí hay una casita elfa, pero bueno. No nos hace mucho daño, en principio. Vale. Cojonudo. Esto debería ser bueno. Vale. Estos dos nigromantes... Por aquí. Son una unidad cojonuda, tío. Yo creo que con estos ya podemos hacer un ataque... Bastante decente. Vamos a sacar aquí un... Templo de los Malditos. No, y una cripta. Y a sacar oro. Vale, tenemos dos minas. Lo que nos da una ventaja... Elegante. Vale, vamos a sacar esqueletos ahora, como si no hubiera un mañana, con los nigromantes y... Y fuck the world, tío. Es que son cojonudos, tener tanto mob es genial. Mira, mira, y salen más y más y más. Y eso genera una invasión, pues... Pues atroz, ¿no? Vale. Aquí hay un montón de mierdas. Vamos a avanzar. Cuidadín con los Dragonhawk, ¿eh? Vaya, que los nigromantes pueden atacarles, pero... Que hasta de los nigromantes salen mobs, ¿eh? Me parece muy, muy gracioso el tema de los mobs. Cojonudo. Y Arzas. ¿Qué haces aquí, Tronky? Ha decidido Arzas que tenía que avanzar él solo, porque le apetecía. Se ve que era su misión hoy, así que ha dicho, pues, ¿por qué no? Vale, yo creo que nos la vamos a hacer gracias a los nigromantes, básicamente. Vamos a sacar más aquí. Y más necrófagos.
Va, genial. Genial, yo creo que ya tenemos este poblado hecho, así que... Magnífico. Lo único que queda hay un cuartel que saca unidades y demás. Por aquí un aserradero y poco más. Vamos a atacar con estos esqueletos que les queda poco de vida, pero bueno. Mientras hagan algo de daño. Vale, esto ya se lo va a cargar Arthas, ya vamos a tener otra llave. Y estamos cerca ya de completar la misioncita. Ay, lo siento, chicos. Que es que estoy... Desde que estuve en el hospital y demás, estuve malo. Sigo todavía con un poquito de catarro. Y claro, pues tela. Tela, me vienen unos estornudos que no me los creo ni yo. Vale, esto ya va a caer. Vale, muy bien. Muy bien. Esto se destruye tal cual. Nos están atacando aquí, pero vamos. Incipientemente. La voluntad de la muerte será complacida. La voluntad de la muerte será complacida. Di que sí, ¿por qué no? Carro de despojos. Los muertos esperan impacientes. Aquí no hay un continuar con la campañita de los no muertos. He tenido que hacer un corte, un inciso, porque bueno, he tenido que dejarlo durante un rato. Porque ha venido gente a llamarme y he tenido que dejarlo durante un rato. Pero vamos, ya estoy aquí para continuar y acabar con el episodio que tenía entre manos. Vale, por aquí tenemos estos nigromantes. Nos queda la última llave. ¿Y dónde tenemos el Zeppelin? Aquí hay un montón de gente. Es aquí el que hay que coger. ¿Dónde tengo el Zeppelin? No tengo Zeppelin. Ah, aquí. ¿Me estás amenazando? Vale. No tengo más Zeppelines, en serio. Qué mal. No, se fue a la puta. Ah, vale, tenemos otro aquí. Vale, pues ya que estamos, cogemos a estos de aquí. Y vamos con ellos también. ¡Yuhu! Hay que hacer varios viajes. Pero vamos, yo creo que con esta marcha que vamos a hacer ahora, nos los hacemos a todos. O sea, que nos podemos hacer la misión, es lo que quiero decir. Esa torre ahí... Mala onda. Entraros al jodido Zeppelin. Aquí. Uf, me da mucha caña el Zeppelin, ¿eh? Vaya, se lo han cargado. Y ahora no puedo ir a por otro. Tengo que coger a Arthas. Y Arthas está ahí atrapado. Haz espiral de la muerte, chico. Eso es. Más mobs. Vale, yo creo que esta vez no la vamos a hacer perfectamente. Vamos a cargarnos los edificios cuanto antes. O bueno, vamos a por la llave. A ver para allá los soldados. Vamos a por la llave directamente. Y completamos la misión cuanto antes, sin más. Venga, por el edificio.
Qué duros son los soldados rasos, macho. Son muy duros. Tenemos por aquí a esta gente dando por culo a una torre, que probablemente se la carguen y todo. Vale, vosotros, echarle furia impia a Arzas. Ahí como si no hubiera un mañana. Vale, esto tiene que ser una unidad viva. Va, venga, que ya cae. Coge la cristal, el cristal. Y ya lo tenemos. Ya está, misión principal completada. Nos adentramos profundamente en Keltalas. Llevar a Arzas a la puerta de Silvermoon. Eso va a estar complicado. Porque no tenemos con quién comprar cepelines. Bueno, podemos ir usando las puertas hasta llegar, creo. Hay que ir aquí a la puerta. Vale, aquí tenemos un poblado nosotros. Vale. Aunque por aquí... Vale, no tenemos que usar esta. A ver, vuelve por esta. Nada, sin más, cogemos esta y ahora podemos ir al laboratorio. Sin problemas, no hay problema, no hay problema. Y llevamos a Arzas a la puerta y punto. Y llevamos a esta panda ya que estamos. Estos se siguen aquí pegando. Vale, ¿dónde está Arzas? Vale. Comprar el dirigible. ¿Te he dicho alguna vez que mi apellido es Peligro? Qué cachondo eres. No más. Un nigromante más. Muy bien. Pues vamos a la puerta. Qué complicado era entrar en Keltalas en aquella época, por lo que veo. Llévalo, 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 llévalo. Vale, ya está. ¡Por fin! A pique, Silvanas. Malditos seáis monstruos. ¿Qué hay que hacer para echaros de aquí? Esa mujer está empezando a irritarme. Y mucho. Muy bien, chicos, pues victoria. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejar un like favorito si lo queráis, dislike si no os gustó. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta la próxima. ¡Chao!